Hola, bienvenidos al directo. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Ahí comentadme por el chat a ver si esto está funcionando o no está funcionando. Son las primeras pruebas. Tenednos paciencia, por favor. ¿Qué tal, Virgi, Jamil, La Cava, Iscariote? Bienvenidos todos. Solo se escucha música, Virgi, no se me escucha a mí. No fastidies. Cómo molan estos problemas del directo. Se escucha perfecto, ahora sí. Bien, claro. Estábamos aquí esperando. Se oye, bien, espectacular. Bueno, pues ya está, vamos a funcionar. Esto es lo importante. No sé si está por aquí Jota, también integrante del Team Jaycee. Jota, si estás, manifiéstate. Hola, hola a todos, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Bueno, ahí estamos presentando al equipo. Este es Jota, uno de los maestros de la Tech. El otro integrante del Team Jaycee es Juanca. No sé si estará por ahí. Si no, pues bueno, que se añada cuando pueda. Está por el chat. Así que ahí vamos. Vamos a jugar un ratillo. Vamos a hacer un poquito de PvP. Vamos a iros enseñando personajes, cositas. Y vamos a empezar a funcionar ya con los streams, con los directos. Nuestra idea es bastante clara: ayudar a la comunidad en todo lo que podamos. Enseñaros cómo jugamos. También intentar jugar Jamir en directo, el pre-Jamir cuando llegue el próximo mes, sacar todos los personajes haciendo all-in y hacer también una especie de reordenación de cuenta. A mí no me gusta el concepto de revisión, ¿no? Porque no queremos simplemente pasar por las cuentas de aquellos que nos seguís, sino queremos realmente ayudaros a arreglarlas, ¿no? Una especie de pasar, de como si fuéramos doctores, ¿no? De detectar problemas y daros las soluciones para intentar que vuestras cuentas mejoren, ¿no? Y lleguen a donde pueden llegar, ¿no? Ese potencial. Y yo creo que hoy directamente nos vamos a tirar al PvP, ¿no, Jota? ¿Qué te parece? Venga, vamos a ver cómo nos va con nuestro primer directo, a ver si no nos pega todo el mundo hoy. A ver Ya si. sabes que los debuts pasan esas cosas a Sí, veces. lo quieres hacer bien y ahora nos va a ganar todo el mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a Sí. intentarlo, vamos a jugar. Vamos a intentar que la estrella sea Manigoldo, desde luego. Venga, sí, vamos a probar cositas con Manigoldo, a ver qué tal sale. Vamos a buscarle equipos, vamos a ver con qué otros personajes funciona bien, con cuáles funciona regular. Así que nada, y nada, muchísimas gracias a todos los que estáis llegando, Smiling, Saint, David, todos vosotros, sed bienvenidos a la familia del Team Jaycee, os queremos a todos y vamos a intentar responder a las expectativas que tenéis, ¿no? Mucha gente que nos ha apoyado. Y vamos a intentar hacerlo bien en el Jamir y antes vamos a entrenar un poquito. Creo que los que sois de América no estáis pudiendo jugar. Aquí en Europa hemos tenido suerte. Estamos pudiendo, aunque veis que nos cuesta emparejar. Ojalá algún día llegue a juntarse, ¿no? Las dos partes, Europa y América, y podamos jugar juntos. Estaría, la verdad, que chulísimo. Sí, la verdad que sí. Por jugar contra gente diferente, más que nada, y ver otro tipo de cosas. Claro, ¿qué Que siempre alineación jugar suelo contra dar? los mismos. Eso es. ¿Quieres Claro. banear algo, Jota, o nos tiramos a la piscina sin baneos? No, no, nosotros no baneamos. Venga, esa es la actitud. Aquí nos tiramos con todo. Si sale bien, fenomenal. Y si no, a seguir probando. No nos ha baneado nada. Y juega un equipo con Sasha, Lune, Manigoldo, Albafica, Percy. A mí me apetece mucho probar esta. No sé qué tal la ves. Sí, vamos a ver, vamos a darle, quiero probarla, la acabamos de crear y no sé cómo va, vamos a ver qué tal sale con esto. Venga, vamos a probar Los esta pros y con los contras. Athena, con Ayakos, para tener un poquito de control. Saga para activar el campo. Manigoldo, que está reventando. Y vamos a utilizar a Asura con los dobles turnos para ver cuánto daño hace al final de ronda también Manigoldo cuando haya puesto esas esferas. Tiene buena pinta esa habitación, me gusta. Bueno, nos saca un brillo con Araya. Últimamente he sacado yo un brillo, un vídeo, ¿no? Para ver si Araya tenía cabida en el PvP actual. Y mira, ahí nos lo encontramos. Sectoro pegando muchísimo. El primero será Fakir. ¿Nos hemos encontrado ya Fakir? Pues tiene toda la pinta. 1755 ese toro, joder. Nos da la bienvenida. Qué simpático es, qué agradable. Pues nada. Para secretitos. Le levantamos a Suikyo.
Sí, tienes que levantar a Sikius, es que es el único que tiene daño, el que más daño tiene, vamos, el único no controlando esa cuenta, pero... Y como ya nos ha pegado los contraataques, nuestro Saga no va a sufrir. ¿Quieres esconder a alguien de momento? Ahora... No creo que nos rebobine a Jaco, ¿no? Yo de momento no escondería. Pues nada, venga, vamos allá. A ver si aportó un rebote. Una curación. Se cura. Y ahí viene Cannon. Como no ha activado el brillo, simplemente nos va a hacer un ataque. A ver qué hace. Si nos pega la de 3, guarda energía para allá. Va por nuestro Hasun. Vale, quiere sacar arma. Muy lento, el equipo, por lo que veo. Ahora ya se va muy lento, muy lento. Abre brillo. Bueno, nosotros vamos a dar los dobles turnos a Sura. Sí. No sé yo si seremos los que tenemos el ataque más alto del campo para evitar la resurrección. Vamos a por Cannon, por ejemplo. Sí, vamos a ver si tenemos el espacio y lo podemos liquidar. Nada, no tenemos el ataque más alto. Vamos con el segundo. Bueno, por lo menos tenemos unas cuantas esferas en el campo. Sí. Decidimos ocultar a quién, a Sura o Manigoldo. ¿Quién te parece que es más importante? Hombre, aquí deberíamos ocultar a Sura, que es el que te va a dar la partida. Pero como estamos probando a Manigoldo, vas a esconder a Manigoldo, ¿no? A ver qué daño nos hace después. Venga, vamos a esconder. No está bien jugado, pero bueno, si lo vamos a probar, lo probamos con toda, ¿no? Venga, escondemos a nuestro Manigoldo. Así no nos lo rebobina tampoco. Y vamos a ver ese daño. Bueno, no está mal. Hola Grim, hola Godzilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, amigos? ¿Vais entrando? Bueno, ahí está, ha utilizado la energía. Mareo del toro, fenomenal. Yo creo que no tenemos ni por qué utilizar energía aquí, ¿no? Un simple básico, ¿te parece bien? Sí. Hacemos un básico. Estamos en rango. ¿Seguimos sin utilizar energía o quieres ejecutar a alguien? Dame un segundito, Jayce, que se me ha frisado. Venga. Vale, tengo la pantalla parada, Jayce, ahora no te veo. Venga, vamos a hacer esto. Y... nos la vamos a jugar a la confusión. Ahí está. Akkad, bienvenido. Está congelada la imagen, Jay, me dice Juanca, ahí sí. Y de YouTube parece que también, ¿eh? Oh, vale, ahora lo intento solucionar. Bueno, cosas del directo, no pasa nada. Hola, Akkad, bienvenido, ¿cómo estás? Esto no puede ser, Akkad, ¿eh? Llegas y ya se lía la cosa. Ahora ya se ve. Un equipo, ¿no? Ahí antes de congelarse la imagen, ¿no, Jayce? Ahí tenemos el equipo.
Pero bueno, Manigoldo está por lo menos sobreviviendo. Daño final de turno. A ver si hace daño. No va a llegar. Bueno, ponle un GG, que ha sido nuestro primer rival en... Está aguantando Manigoldo, Mira, vamos a llegar un poquito lento. Vamos a llegar a tirar las ondas infernales. Oye, sí, dice Juan que queda un poquito lento el directo de YouTube. Ahora intentamos. Ojo. Casi, ¿eh? Bueno, hemos matado uno, no está mal. No está mal, no está nada mal. Dice el AK que Manigoldo la gana. Qué poquito. Bueno, ahí está, la bienvenida al canal. Nos la da Fakir. Nuestra suerte de siempre. He hecho un vistazo que está lagueado, dice en el chat. Sí, ¿vale? Vamos a echar un ojo. Bueno, Iscario, te quería ver la test y gente con manos. Ya has visto a Fakir jugar. Bueno, aquí volvemos, a ver si ahora ya se ha solucionado y la cosa va un poquito mejor. Por favor, tenednos paciencia, nuestras primeras experiencias. Vamos a ver si la cosa tira un poquito mejor. Me diciendo por el chat si va mejor o peor la cosa. Venga, vamos allá con otra peleita. Seguimos sin banear, no vamos a banear nada. Vamos a jugar sin banear. Bueno, pues ahí está, nos ha baneado a Sagar, Temisa y Camus. Así que vamos a probar otra alineación. Que a mí me gusta bastante. Vamos a probar esta bastante aguante, también donde Manigoldo creemos que puede ser la estrella. Vamos a por ella. Bueno, me dicen que la cosa va un poquito mejor. Por ahora va fluido, Jesús Casanova, gracias. Venga, vamos ya a centrarnos en el juego. Estos primeros problemas del directo. Vamos a ver si ganamos unas cuantas estrellitas y la cosa funcione. Nos saca un equipo con Sirio. Hace mucho que no veía un Sirio protegiendo a Manigoldo. Dobles turnos y Alon. Vamos a ver qué tal funciona esta alineación. Vamos
Vamos a bufar aquí, vamos a abrir el campo. Y aquí la opción es sacar alma, vamos a ver si... Si decide esconder a alguien, ahí está, utiliza la timidez de Afrodita, lo utiliza sobre el propio Alon. Bueno, no le vamos a sacar el alma a Alon. Él también abre el campo. Vamos a marcar a Hasul, que nos le queremos quitar cuanto antes. Vamos a intentar quitar el alma a ese Shiryu para que no moleste. Y aquí no tiene muchas opciones. Vamos a ver si nuestro manigoldo resiste, porque no puede atacar a nadie más. Al toro, a Perséfone, Caín. Están muy tanques y además revivirían. Va con el primer espadazo. Tiene mucha ira Thanatos, la va a aguantar. Ahí está. Nos hace poquito daño. Sí. Hace intercambio con Doko y vuelve a pegar. Bueno, esta ha hecho un poquito más de daño, pero Perséfone nos ha hecho aguantar perfectamente. Venga, vamos a sacar el alma a ese Sirio. Y le vamos a poner la semilla a Manigolda. Y vamos a intentar controlar al propio Manigoldo y vamos a esconder al nuestro. Daño. Va a abrir los campos, a ver si el toro acaba con ese Sirio. Uno, dos, tres. 4. Bueno, dejamos bastante tocado. Nos ejecuta el toro, que ha cumplido con su deber. Revive. Vamos a fortalecer el ataque de Manigoldo. Y vamos a ver estas ondas infernales si hacen un poquito de daño. Bueno, ahí está, yo creo que sí, nos hemos curado bastante además. No lo hemos controlado con Caín. Pero responde nuestro Thanatos. Y ahora es turno para su Alon. Nuestra Percy, gracias a la curación de Manigoldo, ahí está. Bueno, gracias a los que vais escribiendo por el chat. Vais dando feedback de si la cosa se ve un poquito mejor. Muchas gracias, la verdad que... Siempre es complicado al principio, pero bueno, parece que ya lo tenemos controlado. Vamos ahí, eliminamos a Hasun y le vamos a poner otra semilla en Thanatos. Y volvemos a intentar controlar a su Manigoldo. A ver los daños de final de turno, bastante por su parte. Bueno, lo hacemos también a nosotros, nos va a ejecutar a Caín. Y a ver estos bolazos, el daño que hacen. Nos la jugamos todo a Manigoldo. Das Coyote, bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias por pasarte por el canal. Ahí está, vamos a ver a Alon. Si decide pegar directamente para no darnos más vida. Y esta partida parece que no vamos a resistir. A ver, Manigoldo, si nos la arregla. Curación. Le salta la segunda vida a Canon. Hace un básico, daño final de turno. Nosotros también. Ay, le dejamos a Alon. Perfecto para que nos mate. GG, ahí está, compi. Muy buena pelea. Venga, vamos a seguir probando a Manigoldo con otras alineaciones. Vamos a ver en cuáles funcionan, en cuáles no.
José Antonio, bienvenido. Todos los que vais llegando, muchísimas gracias por pasaros por el canal. Habíamos hecho ya un stream con el All-in a Manigoldo, con su armado, con un poquito de PvP, pero bueno, ya nos vamos a poner serios, vamos a hacer ya más streams. Estamos configurando un todo, son nuestros primeros días, tened paciencia con nosotros. Y ahí vamos. Venga, ya tenemos rival. Vamos a ver. Nosotros no vamos a banear. Estamos jugando sin banear, queremos probar cositas. Y otra vez nos va a tocar Fakir. Bueno, fenomenal. Hemos jugado tres peleas, dos veces Fakir. No baneamos, él no nos banea nada. Bueno, vamos a ver cuánto daño podemos hacer con esto. Vamos a hacer un cambio. Vamos a poner a Doko para tener un poquito de energía. Nuestro Doko que está armado muy normalito, pero que nos sirve. Venga, vamos a ver cómo nos farmea Fakir. Nos ha sacado una alineación perfecta para el Prost. Parece que nos está viendo. Venga, vamos a poner una Resu. Y vamos a poner un rebotito. Kevin, ¿qué tal? Akat. Esconde a Sasa. Y ahí está el buffo a Manigoldo. Ahora los campos. Ahí está el rebote. Todo fucsia. Me ha parecido ver. Un fucsia. Dos fucsias. Tres fucsias. Cuatro fucsias. Y cinco fucsias. No está mal. El equipo fucsia. Vamos a bufar a nuestro Camus. Y a ver a quién decide marcar. Se irá por Manigoldo, por Camus. Venga, abrimos nuestro campo. Vamos a abrirlo sobre el lunes para que nos devuelva el ataque menos peligroso de ellos. Flota la idea de Thanatos. Vamos a darnos doble turno a Doko. Vamos a intentar congelar la inmunidad, habéis visto. No hagáis eso, no intentéis congelar a Manigoldo cuando es inmune. Una cosa que tenéis que aprender, no podéis utilizar contra Manigoldo la congelación. Ahora sí, vamos a curarnos un poquito y vamos a esconder a nuestro Manigoldo. Vamos a ver si ese lunes se transforma. Decide lanzar un básico. Curación. La restringe Manigoldo. Hemos curado poquito. Ataca. Y desaparece nuestro Camus. Vamos a ver. Aquí tenéis cómo Manigoldo se ha ido sumando resistencias de daño. Los stats son brutales. Bueno, vamos a hacer un ataque básico para ponerle sangrado. Vamos a bajarle un poquito. No le conseguimos bajar casi nada a su equipo. Con 5 fucsias.
La verdad es que la bienvenida no puede ser mejor, ¿eh? Dos veces fácil seguidas con este equipo que es durísimo con 5 fucsias. Ahí está el daño. Y vamos a ver si congelamos a Thanatos. Ahí le congelamos. Daño en el final de turno. No se ha notado mucho. Vamos allá con otro tratamiento. Vamos a seguir aguantando. A ver si conseguimos llegar al turno de manigoldo. Y vamos a poner otro rebote. Se transforma Lune. Y ese latigazo que hace muchísimo daño nos elimina a todos. Manigoldo ataca con sus ondas emocionales. Bueno, vamos a ver, es nuestra única esperanza. Vamos, Manigoldo, confiamos en ti. Un poquito de daño. Nos curamos. Y vemos como su equipo es full tanque, todo fucsia, ataca ahí. Persephone que acaba muriendo, daño final de turno, se cura. Nos devuelve el ataque Thanatos. Y ya la cosa está complicadísima. Lune nos va a dar un latigazo infernal y nos mata 170.000 de daño. Bueno, pues venga, seguimos. Gracias Fakir por pasarte por el canal tanto. Un seguidor que está aquí, llevamos un ratito y ya un par de veces nos ha salido. A ver si hay alguien más jugando Duelo Galáctico. Venga, vamos a seguir, vamos a probar. Pero ahí estás viendo, ¿no? Cómo ha armado un equipo con 5 fucsias. Un equipo súper defensivo. Antifrost, que es uno, a lo mejor uno de los que va a sacar mañana, ¿no? Estamos viendo una de las techs que puede sacar mañana. Un equipo muy resistente, muy rocoso. Que puede ir bien contra Brillo, con esos fucsias. Puede ir muy bien contra Frost, gracias a Alba Fica, el sangrado. Y la inmunidad de Manigoldo y Lune. Y que no será fácil tampoco de controlar en un equipo con Ayakos, por ejemplo. Porque además esa Perséfone con la cantidad de vida que tiene, cerca de 170.000, pues Alon, aunque se transforme en ronda 1 en el equipo de Himnos, Atena, Ayakos, Alon, pues no va a hacer nada de daño. Sí, sí, es el invitado sorpresa en el programa de hoy. Fakir, gracias por pasarte. Déjanos algo. ¡No! ¡Un amigo! Pero bueno, se pasa por el canal aquí también los amigos. Nos banea Sirio y aquí se rinde. No, Aris, no. Bueno, la primera victoria y tiene que ser porque se ha rendido el rival. Esto, qué vergüenza, por favor. Problemas del directo, Fakir. Y ahora la primera victoria tiene que llegar porque se rinden. Qué mal, qué mal. Hemos empezado este domingo. La vuelta del puente aquí en España nos ha sentado fatal al Team JC. Dice Aquarius Saint que ese equipo fucsia le recuerda a Katsuki, pero que no saca tantos fucsias. Qué mala fama tiene a Katsuki, por favor. Bueno, vamos allá, tenemos ya otra vez rival. Vamos a ver qué pasa. Seguimos sin manear. Vamos a seguir probando Manigoldo. Nada, no baneamos a nadie. Venga. Vamos a probar otro equipo con Manigoldo. Como estamos haciendo pruebas, no nos importa perder algunas batallitas, no tenemos drama en eso. Vamos a utilizarlo con partes del equipo musical. Venga, vamos con este equipo a ver qué tal funciona. Venga, vamos allá. Nos saca
un equipo Frost, nosotros tenemos el equipo musical. Vamos a ver. El Thor haciendo sus contras, vamos a ponernos la luz, por ejemplo, en Saga. Vamos a abrir los campos. Contra el toro, nos da otro puntito de energía, fenomenal. Pegamos. Vamos a abrir el campo. Hemos visto que ya sus personajes están muy bajitos. De momento no vamos a dar doble turno. Lo que vamos a hacer es quitar la bolita sobre Atena. Y como Manigoldo es inmune, de momento no tenemos necesidad de esconder a nadie. Vamos a utilizar esta habilidad, el beso oscuro. Vamos a hacer muchísimo daño en área, aunque carguemos al Wu, pero bueno, vamos a intentar llevarnos a los rivales para que al final de turno Manigoldo pueda reventarnos. Vamos a esconder a Farao, que nos parece más importante. Y vamos a hacer otra vez. Ya tiene la alineación muy poquita vida, la alineación rival, muchas esferas. Va de ataque, ese Camus. Pero bueno, vamos a ver si nuestros personajes aguantan. Manigoldo acaba muriendo. Perfecto. Básico de Hasun, muchísimo daño. Todo ya que había muerto. Camus, que no puede controlar, también muere. Y bueno, hemos aguantado. Tiene energía para intentar la congelación. Perfecto. Nos ha salido bien. Ya solo le queda a Camus. Vamos a ir a los campos. Y aquí poco más tenemos que hacer. Esperar que llegue el turno de Camus. Vamos a hacer un simple básico. Vamos a quitar bolita de Atena. Básico. Pisotón. Y Camus. Vamos a ver si aguanta nuestro Manigoldo el ataque de Camus. Y estaríamos bien. Ahí está. Aguantamos, le quitamos bastante vida. Bajamos los puntos de vida máximos con Atena. Y ahora sí. GG, amigo. Ahí está, como Manigoldo es perfecto contra el Frost. Jave, otro amigo del canal. GG, Jave, siempre hace muy buenos equipos. La verdad es que esta composición con el daño pasivo de Orfeo, luego Saga, Faraón y Manigoldo es que es destructiva. Se decide casi siempre en la primera ronda. Venga, vamos a seguir. Parece que hemos cogido un poquito de buena racha. Fakir, por favor, juega con otras personas. No hace falta que juegues todo el rato conmigo. Ya sabemos que nos ganas. Que de vez en cuando te sacamos alguna partidita adelante. La publicamos por aquí, pero por favor, más variedad. Mañico, bienvenido. Bienvenido, ¿qué tal, amigo? Bueno, Frost con Perséfone y Manigoldo, Alba Fica y otro equipo de control con Hipnos, uno bastante clásico. Bueno, no vamos a banear nada. No hay baneo por ninguna de las dos partes. Así que yo creo que vamos a probar este mismo equipo, me gusta. Ha dado buen rendimiento y aquí le damos confianza. Javi, un crack, ¿verdad? Sí, siempre está planteando unos equipos que no parecen meta, pero que tienen un resultado excelente. Muy buen jugador. Nos saca un brillo con Kayn. Muy interesante esta alineación, Nos la podemos encontrar mañana en muchas partidas. Vamos a ver con quién nos estamos topando. ¡Hombre, Fakir, otra vez! ¡Fenomenal! 3 de 5 creo que van, ¿no? ¡Qué bien! ¡Cuánta variedad! Venga, vamos a ver cómo nos revienta este equipo. Venga, ponemos a la ofensiva, que nos haga un contraataque. Abrimos los campos. Ahí está. Venga, vamos allá. Curiosa esta composición que lleva, con Saori,
Artemisa, Thanatos, Suikyo, el toro y Caín. Bueno, vamos a esconder a Manigoldo. Aunque a lo mejor no es más efectivo, pero es la estrella. Y le vamos a dar doble turno a Farao. Venga. Y Fakir es free to play, dice Virgi. Sí, free to play, sí, sí, sí. Yo le veo que su cuenta está estancada, además, desde hace muchos meses. Ya no tiene tantos triples. Esconde su Artemisa. Y ahí está. Con Saori nos saca de la escondición, no pasa nada. Así no nos rebobinaba. Vamos a tirarle un basiquito a Saori. Venga, ahí está. Pero haciendo daño, no pasa nada. Nos da energía. Y ahora sí, vamos a tirarle la segunda habilidad, este beso de oscuridad. Venga, vamos allá, a ver si nos cargamos a esa Saori para que no cure. Bueno, la dejamos tocadilla. No se cura. Venga, y serenata. Ya empieza a curar su Saori. Ya ha pasado ese umbral de la anticuración que tiene Orfeo. Básico Manigoldo, nos lo va a intentar matar para librarse del daño de fin de turno. Va Suikyo, que nos va a destrozar, obviamente. Bueno, aguanta por lo menos el primer turno, se queda en rango de ejecución. Bueno, ahí está. Más millonario, se va por Atena, fenomenal, sigue así, eso es, Suikyo, un amigo. Van los ataques del toro, vamos a ver. Primero va para Orfeo, se convierte en esa luz estelar, Caín lo revive, segundo ataque, un daño, otro ataque, tercero. Caín. Madre mía, ese toro, qué rabioso está. Anastasia, bienvenida al canal, ¿qué tal? Venga, ya está, segundo ataque de Caín. Nos va a intentar controlar a Saga. ¿A quién? ¿A por quién irá? Eso es, a por Saga. Bueno, abrimos los campos. Suikyo no va a recuperar vida, se va a quedar en ejecución. A pesar de que hemos abierto con Atena, pues se ha cargado nuestro Saga. Y nos rebobina Hasun. Vamos a intentar por lo menos matarle a un personaje, no por la honrilla. Vamos a ver si podemos eliminar aunque sea su Saori. Y así nos llevamos la honra de matarle a uno. Pues nada, tan siquiera podemos. Como aguantan los personajes de Fakir. Madre mía, qué barbaridad. Ahí se activa el ataque y va contra el toro. Bueno, venga. Ahora se está volviendo loco el equipo musical con esas resonancias que proporciona Faraón. Muchísimo daño ese Thanatos, a pesar de que tiene fucsia, el daño que hace. Madre mía, cómo se notan las perforaciones. Adiós nuestro feo. Ataques por doquier. Y encima le revive Caín. Bueno, partida decidida. Vámonos a otra. Oh, era Greiges, no era Fakir. Bueno, perforación muy parecida a los dos, cada vez están más cerca. Estos no paran. Nos están saliendo todos los free to plays, como veis aquí. Brutal. Sí, sí. El toro ese tenía una fijación con Saga. Yo no sé por qué abriendo los campos Atena ha decidido atacar a Saga con tal brutalidad. Se debían dinero o algo. Madre mía. Bueno, vamos a seguir.
Vamos a ver si podemos seguir probando a Manny Golden en alguna alineación que nos convenza. Seguimos todavía buscándole un acomodo para Jamir. Estamos convencidos que mañana se va a jugar, pero es una incógnita saber en qué equipo. De Uteros, hace mucho que no veía uno. Y un equipo con Athena y Siryu. Venga, vamos allá. Prohibido Frost y Ofiuco. Y en la segunda etapa de baneo decide banear a Hypnos. Bueno, vamos a volver a probar con Sura. Le vamos a volver a dar otra oportunidad a Sura, a nuestro amigo Sura. Y vamos a darle una oportunidad a Jakos en esta alineación. Que me gusta probar, me gusta ver cuánto daño hace. Están saliendo todos los Akatsuki, sí, sí. Venga, vamos allá. Tenemos un Deuteros, una Athena, Hasun, tenemos a Sura, tenemos un Alon y tenemos un Gestalt. Una alineación muy curiosa. Vamos a ver ahora las perforaciones de sus caballeros. Este Gestalt, vamos a ver cómo está armado. 103.000 de vida. No tiene mucha perforación, quizá no lo lleve en el mixer. Y este Alon, 113.000, 1.254 efectivamente. Ese Gestalt no lo tiene en el mixer. Estamos hablando de un buen jugador, seguramente un jugador Jamir por las perforaciones. Bueno, vamos a evitar que le pueda dar doble turno a alguien. Vamos a levantar a Hasun. De momento no vamos a esconder a nadie, lo vamos a dejar así. Y vamos a abrir el campo con Sara. Ha lanzado ya un par de flechitas, eso comentamos para luego. Venga, abrimos los campos. Y ahora sí, vamos a esconder a Saga. Queremos que esté el campo abierto. Y ponemos la luz en Jakos. Bueno, efectivamente, acelera su Gestalt. Vamos a ver qué tal ese caballito con cuatro flechas adicionales. ¿Qué objetivo va a tomar? Manigoldo va con Fucsia. Uy, gasta energía. Gasta energía. Ese Gestalt, venga, vamos a ver. Irá por Jakos. Va por Manigoldo. No hace mucho daño. Bien, lo hemos aguantado bien. Ahí tenemos el stun sobre Sura, perfecto. Vamos a darle doble turno al nuestro. Y empezamos. No te rindas. Bueno. Compi, Aetherum, GG. Ahí estaba la partida controlada con ese stun de Jakos. Agresor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rox? Bienvenido. Ahora enseñamos cómo tenemos armado a Manigoldo en la siguiente partida. Os le enseñamos, hoy está siendo el protagonista. Vamos a jugar solo equipos con Manigoldo, la unidad del momento. La verdad que está teniendo un rendimiento espectacular. Las últimas unidades que ha sacado el juego, la verdad que todas tienen un fantástico rendimiento dentro del PvP. Tanto Saga como Sura y ahora Manigoldo. La verdad que han encajado muy bien. Cuando salió Sura, buah, tuvimos que cambiar todos los cosmos para encajar velocidades. Lo que hace con las velocidades es brutal. Y luego la antirresurrección, ¿no? Que es que ni Athena, porque Pandora de los Canvas puede traer a la vida a aquellos que ha ejecutado Athena, pero no los que ha matado Sura, ¿no? Es muy buena esa interacción. Luego Saga el campo, ya veis el daño que hacen los otros personajes, y Manigoldo que la está rompiendo. Bueno, ya veis que seguimos sin banear nosotros. Queremos que nos jueguen cualquier cosa y nosotros queremos probar a Manigoldo. Ahí está otra vez. La misma alineación, será otra vez Greygis, será Fakir. Venga, vamos allá. ¿Qué status Gis tiene Mayak? Ahora os lo enseño. Está cerca del 67%, si no me equivoco.
Bueno, misma alineación, ya sabemos entonces quién es. A Jacos le tenemos así, con un 66% de probabilidad de infligir estado, bastante rápido. Y nuestro Manigoldo lo hemos terminado de configurar así. En Tebas, velocidad, dorados, vida, inframundos con perforación y central fucsia. Bueno, para que veáis. Ahí está, 154.000 Super Séfone. 140.000 Sutánatos, 1.765 de perforación. Fakir no para. Bueno. Vamos a levantarle a Perséfone mismo para que no tanquee tanto daño. Pregunta Hamid si no es mejor manzana. Nosotros le hemos probado con manzana y hemos vuelto al fucsia. No sé, nos gusta más fucsia. Te da la reducción de defensas ya directamente, no hace falta que pasen las rondas. Arboria, ¿qué tal, amigo? Venga, vamos a darle doble turno a Asura. Y vamos a esconder a nuestro Mani. Vamos allá, vamos a ver si hacemos un poquito de daño, aunque tiene todo fucsia. Bueno, pero como ya veis, esta alineación es brutal, es súper tanque, imposible bajarla. No le hacemos casi nada de daño. Ahí está Lune. A ver a quién decide bufar. Ahí está, decide bufar a Thanatos. Bueno, pues no nos queda otra que abrir los campos y esperar. Sí, Fakir otra vez, tercera vez. Tres veces Fakir y una Greyjays. Bien, no está mal, ¿eh? Bueno, veis el daño que hace brutal. Aunque tengan fucsia a sus personajes, el daño es impresionante. Bueno, ahí se va nuestro Sura. Aunque le entra confusión, se la va a liberar ahora con la explosión del poderío final. Vamos a darle doble turno a Manigoldo por las risas. Vamos a hacer un ataque básico aquí. Y vamos a detonar las esferas de fósforo. Madre mía, todos los fucsias saltando a la vez. Albajica ataca a Saga. Ha muerto por el campo. Y bueno, por lo menos le hemos bajado un poquito su alineación, aunque nada, ahora va a recuperar un montón de vida. Ataque básico de Lune. Utiliza también la habilidad especial de 3. Y ahí nos ha reventado toda la alineación y se ha curado a full. Venga, otra estrellita para ti, Fakir, ya está. Sí, hay días que se hace un poco aburrido, ¿eh? Tener que jugar tantas veces contra él porque no hay ninguna opción. Te da la sensación de que estás perdiendo el tiempo, pero bueno. Estamos probando a Manigoldo, cositas, y ahí vamos. Ese Thanatos es brutal, con fucsia, pero claro, es que tiene 1765 de perforación, casi 1800 de perforación. Puedes poner casi los cosmos que quieras o sacarlo sin cosmos, que va a pegar una burrada. Es una barbaridad la diferencia de stats que hay con el resto. Esto es una cosa que ya hemos hablado muchas veces, que no tenemos que repetirla ya más, porque se sabe. En Europa, desde luego, Fakir está en otra liga, está en otro mundo. No hay nadie que le pueda hacer sombra por un montón de razones. Y si ya te saca un equipo con 5 fucsias, pues es muy difícil que le lleves por delante ni siquiera un personaje. Pero bueno, seguimos. Venga, no baneamos. Y vamos a ver qué saca nuestro rival. Siryu, está volviendo Siryu gracias a Manigoldo. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que se volverá a ver a Siryu divino
por los ataques en área que ahora hace Manigoldo. ¿Será una buena opción o no? Banea Jakos y banea Hypnos. Y el hielo. Pues vamos a utilizar esta alineación y vamos a incorporar a Alon. Quiero probarla así también, quiero ver esta alineación si funciona. Venga, vamos a ver. Bienvenidos todos, Oscar. Venga, vamos allá. Nos encontramos un equipo de brillo bastante clásico, el que se ha estado utilizando durante toda la clasificación de Famir. Ahí lo tenemos. La verdad que este equipo que he sacado yo no tiene mucho que hacer contra el equipo de brillo. Pero bueno, vamos a ver si al menos llegamos a activar a Manigoldo, que veo que se está enfocando en él. Esconde su Artemisa. Activa a Sasha y se pone su saga por delante del nuestro. Ahora hay que ver si nos va a dar tiempo a mover algún personaje o no. José Antonio, dos veces me ha salido Fakir en 5 partidas. Sí, pues las otras son para mí, ¿eh? Ahí está. Venga. Vamos a activar nosotros los campos. Nuestro rival está utilizando un equipo super meta. Nosotros estamos probando a Manigoldo. Lo vamos a tener muy complicado, muy muy complicado. Va a atacar ahora con Sura. Seguramente se lleve a Saga por delante, incluso a Hasun. Va por Sura, fíjate. Bueno. Nos lo ha decelerado. Venga, vamos allá, vamos a hacer. El ataque final. Y ni siquiera nos vamos a transformar. Bueno, está complicadísima esta pelea. Turno de Fiuko. Pone un par de secretitos. Y luego va Shukio, que seguramente nos borre la mitad del equipo. Segunda acción básico sobre Alon. Bueno, va por Alon, como no está transformado no se va a esconder. Además, ahí está, se lo acaba llegando. Salta el árbol de Resu, pero muere. Aquí pocas opciones tenemos. La energía nos da igual. Vamos a intentar confundir, aunque nos puede rebobinar. Bueno. Ahí ataca Sura a su propio equipo. Sasha pondrá un miso a Saga. Que hace básico sobre nuestro paso. Bueno, seguramente Artemisa rebobine a nuestro Hasun. Para quitarnos los dobles turnos. No, rebobina a Saga. Bueno, así puede atacar libremente con Sura. Le ha quitado la confusión. Ya tiene ese tajo final. Acaba muerto nuestro Hasun. Adiós, Saga. Pelea que no tiene mucho sentido jugar un equipo brillo clásico de clasificación de Famir. Nosotros estamos probando a Manigoldo. No le hemos sacado el contexto perfecto, así que nos la ha devuelto. Bueno, estamos probando a Manigoldo, no os preocupéis. Si queréis, me tiro todas las partidas a ganar estrellas, ¿eh? Sacamos equipos meta en vez de seguir probando y ya está. Estamos aquí para probar. Estamos domingo de chill en PvP, probando las configuraciones, probando el stream, probando el directo, probando equipos. Tranquilos, ya llegará el momento de tryhardear, de sacar el máximo de estrellas posibles. Ahora nos estamos divirtiendo, estamos de relax. Una tarde fantástica de domingo. Tranquilos. Tranquilos, equipo.
Bueno. Brillo y Frost. No baneamos y esperamos. Qué malo Arborizi que ando regalando estrellas. Estamos probando equipos, estamos viendo qué configuraciones funcionan y cuáles no. No queremos estrellas. Queremos pasarlo bien con Manigoldo. Voy a volver a probar el equipo musical. Vamos a darle otra oportunidad, venga. Pregunta a Lian Jay si para equipos meta Thanatos con Fucsia o ataque. Si lo quieres llevar en un equipo brillo, tendría que ir muy rápido, pero ya no se está jugando Thanatos en un equipo de brillo. Así que yo te recomiendo ahora Thanatos con Fucsia. Lo está jugando casi todo el mundo. Ya has visto que Fajir también lo está jugando con Fucsia. Thanatos se está utilizando para tanquear daños, para apagar centrales. Así que ahora mismo Thanatos con Fucsia es lo que más cotiza, fíjate. Yo recomendando esto, pero es la verdad, es lo que pienso ahora mismo. Bueno, vamos a ver. Vamos a confiar en que no nos mate a ninguno de nuestros personajes. De momento no vamos a usar la timidez. Ya haremos días de intentar ganar 30 de 30. De momento estamos probando, queremos probar. Mañana tenemos el Jamir. Hoy estamos de chill. Va por Orfeo, se cura. Segundo ataque de Sura. Ahí está. Nos mata a Orfeo, no pasa nada. Abrimos el campo. Venga, ahí está. Bastante tocados sus personajes. Y nos esconde al propio Sura. Venga. Ahora mismo, nuestro principal escollo para ganar es este hombrecillo. Vamos a ir a por él, para que no ponga su cadena. Y ahora sí, vamos a esconder a Manigoldo para que no nos ponga semilla. Y vamos a atacar con su acorde. Bueno, no está mal el daño. Bastante daño, le salta al diente a ese Sun. Protege a Sura. Vamos a ver los daños de final de turno. La semilla al faro. Saltan sus daños. Y saltan los míos. Bastante bien. Matamos a su Perséfone. Hacemos un simple básico y el enemigo se rinde bien. Victoria. Contra romántico. Otro Jamir. Bueno, ¿ves? Que ir alternando. GG romántico. No sé si Álvaro está por aquí, que la suele jugar. Si se pasa, pues enhorabuena por otra clasificación más, haciéndolo siempre súper bien. Mariflor, bienvenida. Vamos allá, seguimos. Ahí seguimos. Estamos probando Manigoldo con muchas configuraciones. Estamos probándolo con un equipo con Sura. Estamos probándolo con los musicales. Hemos probado también con Percy. Seguimos probando. Y recordad, es un domingo de chill. Estamos probando cositas. No siempre es competitividad a full. También hay que divertirse porque si no, este juego te puede estresar muchísimo. Bueno, pues aquí tenemos otra vez a Greyhaze por este equipo con Saori, ¿no? Es el mismo que nos ha sacado antes. No queremos que nos juegue. Venga, vamos a prohibirle el brillo para divertirnos.
Puedes sacar Frost con Alba Fica. Vamos a seguir con el equipo musical, que a mí me divierte un montón. Bueno, saca un Hipnos, nos controla a Orfeo. Un equipo bastante curioso el que lleva a nuestro rival, con Hipnos, con Sura, con Oneiros, con Hasun y con Manigold. Venga, vamos a abrir los campos. No va a hacer los ataques fuera de turno. Recordad que estamos luchando contra Grigis. Y vamos a ponernos la luz en nuestra saga. Por lo menos nos da energía. Activamos con Manigoldo. Ahí vemos como nuestro saga está sufriendo muchísimo. Su Hipnos está haciendo daño. Le lleva con estos cosmos, pues seguramente tenga triples. Ahí los veis. Y vamos a ocultar a nuestro Manigoldo para que pueda hacer daño. Y le vamos a dar doble turno a Orfeo para intentar salir de la pesadilla. Tiene energía para marcarnos. A ver a quién decide marcar. De manera pasiva ha activado sobre Saga y ahora pone la marca activa sobre Orfeo. Veremos qué hace su Hasun. Bueno, vamos a activar la matanza. Buen daño que nos hace. Turno de su Atena, vamos a ver. Se pone la luz sagrada y Sura ataca. Vamos a ver si nuestras ondas infernales son capaces de hacer bastante daño. Ahí está. Matamos a Oneiros. Sura queda muy tocado, pero no hemos llegado a matarle. Hipnos también bastante bajo de vida. Decide poner la timidez sobre Sura, que le puede dar la partida. Va a ganar mucha velocidad al final. Vamos a darnos energía. Ahí está Manigoldo, que va a atacar. Lo lleva bastante lento, también hace muchísimo daño. Vamos a robarle energía, de paso a hacerle daño. Y ahora volvemos a lanzar la habilidad. Daño al final de turno. Muere nuestro Hasun. Vamos a ver si logra resistir Manigoldo para hacer su ataque e intentar sacar la partida adelante. Está complicado, hay muchas esferas sobre el terreno de juego y ese Sura va a pegar durísimo. Pone curación con Hipnos. Nuestra única oportunidad es que Manigoldo resista los espadazos. Ahí está, con las quemaduras muere Sura. Tenemos en rango de ejecución a Hipnos. Le ejecutamos. Y solo nos queda esperar a que Manigoldo nos saque la partida adelante. Daño, muere Hasun por las quemaduras y ahora es cuestión de Manigoldo contra Manigoldo. Y nos estamos enfrentando contra el Manigoldo de Fakir.
Daño de final de ronda. También viene el nuestro. No está en ejecución, el nuestro va más rápido. El suyo es más lento. Le lleva con muy poquita velocidad, 316, y con sellos y con cantos le lleva ofensivo, a pesar de que lleve fucsia. Bueno, reducimos sus preces máximos y vamos a atacar, no nos queda de otra. No nos hemos hecho mucho daño, su fucsia se ha activado, las quemaduras también. Recuperamos algo de vida, él ataca. Bueno, aguantamos también bien. Atena se va. Bueno, esto ya es cuestión de ver qué manigoldo es el más poderoso. Curiosa esta situación, ¿eh? A que se enfrentan dos manigoldos. Bueno, activamos el campo que se nos había agotado. Tenemos inmunidad. Ataca. Se cura. Bueno, se ha hecho bastante daño. Atacamos nosotros. Qué curiosa esta situación de los dos manigoldos enfrentados, ¿no? Se han quedado solos en el campo de batalla, van pasando las rondas, pero el suyo nos va a acabar matando. Tiene mucha más vida que el nuestro. Muchísimo daño hace. Bueno, ya. Vamos a la desesperada. Ya ahí está, nos acaba matando en la ronda número 9. Curiosa esta confrontación, ¿eh? En la que, bueno, Manigoldo ha ido bastante bien, pero al final el suyo ha acabado matando al nuestro. Bueno, ahí está, nos ha tocado Greyhaze, Fakir. Todo el famoso ha querido venir a este stream. La batalla de los mil días, sí, la verdad es que es muy curioso, ¿no? Cómo se quedan los dos, son los tanques que aguantan muchísimo. Y la verdad es que ya tampoco teníamos mucha opción. Con los stats que nos acabarán muy difícil. Sí, es curioso cómo a veces se quedan estos dos personajes o dos personajes, ¿no? En un mirror. Y ha ganado el que tenía más perforación y el que tenía más ataque. Esto es así. Nosotros lo llevamos un poquito más defensivo. Nos ha ayudado en el desarrollo de la batalla, pero al final él nos ha acabado ganando. Bueno, Frost con Manigoldo y un equipo de muchísimo tanqueo, el primero. Seguimos sin manear. Seguimos probando cositas. Y vamos a ver. Bueno, no ha baneado. Vamos a probar otro equipo. Vamos a probar este mismo equipo, pero lo vamos a probar con el toro. Vamos a probar esto, venga, vamos a ver qué tal. Un equipo de revividores a full, el que lleva Manigoldo, Pandora, Caín, los dos Camus y Hasun. Nuestro Camus va más lento. Vamos a ver cómo lleva armado ese Manigoldo rival. Vamos a echarle un ojo. Lo lleva de ataque también, 129.000, 1.423 de perforación. Para que veáis la diferencia, lo que nos saca. Muchísima perforación tiene el equipo del rival. Contraataques del toro. Vamos a abrir los campos. Congelado ese manigoldo. A ver si le quita bolita o no. Decide jugarse. Esta Pandora, rival. Armada full tanque con fucsia. Fucsia. Hada. Con quimera. Curiosa la tech para en segunda ronda el ir más lento. Otro fucsia. Y vamos a ver este Caín fucsia. Bien. Divertido. Vamos a hacer un simple básico.
Tratará de sumar copitos o quitará bolitas. ¿Qué va a hacer con ese Camus renacido? Quita bolita. Nosotros vamos a seguir poniendo copos. Le vamos a sacar el alma a su Caín. Explota su Camus. Y vamos a ver a cuántos nos congela. Bueno, nos congela el toro, el único que no queríamos. Se la vamos a devolver, nos la vamos a jugar, no vamos a quitar bolitas. Vamos a intentar congelar. Bueno, muere Caín, por lo menos, daño final de turno. El problema ahora va a ser esa Pandora, que va a poder traer a un personaje de vuelta. Hace un básico para ahorrar energía. Vamos a ocultarnos a nosotros mismos y lanzamos las ondas infernales. Buen daño, Pandora desaparece del campo de batalla y el enemigo se rinde. Ha salido bastante bien esta peleita, bastante chula. ¡Oh, nuestro amigo Haydn! ¡Qué buena esta pelea! Haydn, una de las mejores cuentas de Europa en perforación. Ya sabéis que he hecho un videíto sobre las perforaciones en Europa. Haydn situado muy, 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 muy arriba. Top 10 sobradísimo. Y un buen rival. Le hemos sacado la partida adelante. La verdad es que esta ha estado muy buena, esta partida, ¿eh? Comentadme por ahí en el chat si os ha gustado esta. La verdad es de estas que se disfrutan sabiendo que es un rival muy fuerte. Pero la hemos sacado adelante con buenos daños. Ha funcionado la estrategia muy bien. Equipo fucsia, es la verdad que muchísimos, muchísimos están volviendo. Yo no sé si es cuestión de Manigoldo o simplemente que están preparando ya para mañana, para el Jamir. Pero mucho fucsia, pero bueno, ha salido adelante esta pelita. Todos los competidores de Jamir que han venido al canal han querido pasarse por aquí, por el stream. Nos están saludando, nos están dando la bienvenida a la Arena Galáctica, nos están diciendo hola, mirad las perforaciones que tenemos. Pero bueno, estamos sacando una adelante y eso siempre está bien. Bueno, ahí está. No baneamos a nadie. Y en segunda ronda tampoco prohíbe Artemisa y el toro. Si nos banea a Farao, vamos a utilizar el equipo con Sura y vamos a meter a Lon. Venga. Vamos a ver si sacamos alguna pelea adelante con esta composición. Venga, me gusta, me gusta. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Vamos allá, nos saca una Sasa, Saga, Doko, Manigoldo, Hasun y Sura. Vamos a mirar ahora los stats por hacer una pequeña comparación. Se ha puesto por delante gracias a su Sasa. Activa el campo. Y suponemos que bufará a Sura. Ahí está, se bufó a Sura para tener el ataque más alto sobre el terreno. 1120, no está mal. Lo lleva con perlas de nada. Le va a costar más tener ese tajo final, pero al bufarle con Doko, quizá lo alcance. Abrimos el campo nosotros también. Atena. Nos va a dar energía sí o sí porque tiene ataques en área. Vamos a poner nuestra luz sagrada sobre Saga, pero voy a esconder a Sura. No quiero que me lo mate. Quiero que ataque para que las esferitas en el campo de batalla se multipliquen.
Ataque, tajo final, va sobre Hasun, aguanta bastante bien. Va con el segundo ataque. Ahí está. Resistimos. Y nos da la oportunidad de darle doble turno a nuestro Sura. Tiene energía por Doku, así que abrirá el campo. Y decide esconder al propio Manigoldo. Lo esconde en su turno, bien. Bueno, nosotros vamos a atacar sobre Sasa. Y vamos a hacer el segundo ataque. Ahí está, la dejamos bastante tocada. Ahora sí, abrimos el campo. Se transforma nuestro Alon y tenemos un par de espadazos. El primero directamente sobre Saga. Le eliminamos y por el daño compartido del campo de Saga acaba muriendo también Sasa. Y el segundo va a ir directamente a por Sura. Vamos a quitarle otro atacante. Muchísimo daño, daño compartido, que hace que mueran sus personajes. Ya solo le queda Manigoldo. La partida está bastante controlada. Ha funcionado aquí la estrategia. Tenemos energía de sobra, así que vamos a intentar confundir a su Manigoldo, aunque es inmune, pero le hacemos daño. Y le matamos. Bueno, ahí está la victoria. Lona, GG. Saga, saludos, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, ahí está. Están funcionando estos equipitos de prueba con Manigoldo. Espero que estéis tomando alguna idea. Recordad que no estamos jugando equipos metas, no estamos intentando ganar a toda costa, sino que estamos intentando cuadrar a Manigoldo con algún equipo que sea divertido para Duelo Galáctico, que es lo más importante. Divertirse con el juego. Y lo segundo, pues ver si alguna de estas configuraciones nos puede servir para campeonatos, para Jamir y para el campeonato de caballeros. Este team está bastante bien, la verdad, que me gusta. Me gusta también el equipo musical, me gusta el equipo de hielo, Manigoldo. La verdad que tiene encaje en muchos equipos. Bueno, seguimos sin baneos. Y miramos a ver qué saca nuestro rival. Vale. Nos quita a Hasun. Va por los daños en sus dos configuraciones. Nos quita el hielo. Y nos quita el equipo de brillo de Artemisa. Bien. Pues aquí vamos a sacar un poquito de control. Vamos a ir con esta opción. Vamos a sacar a nuestro amigo Manigoldo y vamos a sacar a Yakos. Vamos a probar este equipo, a ver qué tal. En vez de Sura, ¿quién podría ir en ese team? Puedes utilizar al mismo Hipnos para dar dobles turnos y que se transforme, como estás viendo aquí. Podrías utilizar un Alba Fica, por ejemplo, podrías utilizar al Toro. El rival nos saca un equipo parecidillo al nuestro, el suyo sin control, el nuestro con control. Decide esconder a su Hipnos para que no lo controlemos. Vamos a ver con quién decide poner la luz sagrada. Ahí está, luz sagrada. Nosotros vamos a tener controlado a Canon. Vamos a ir por el daño. Vamos a esconder a nuestro Hipnos para que no nos lo controle. Y vamos a ponerle en Thanatos las dos. Ya que otra opción sería poco efectiva. Manigoldo va a convertirse en un personaje inmune, con lo cual no le serviría la pesadilla de Hipnos. Alon no le vamos a hacer mucho daño. Tiene reducción de daño mientras está en esa forma. Con lo cual esa era la mejor opción. Y aquí
lo que vamos a intentar es que no nos marque Thanatos e intentar stunear a Manigoldo. Nos la vamos a jugar un poquito, ¿eh? A lo mejor era más recomendable levantar a Manigoldo, pero nos la vamos a jugar. Y aquí tiramos el campo simplemente porque no va a hacer los ataques fuera de turno al estar controlado. Confusión en canon. Primera sobre Atena, segunda sobre Saga. Nos da energía, fenomenal. Abrimos el campo y vamos a ver si nuestro Alon se transforma. Ahí está, tenemos todavía uno de energía. Y puede que nos dé otro por el ataque de Himnos. Ahí está, ya tenemos dos de energía. Mareo sobre Manigoldo, perfecta la jugada. Jerry, ¿qué tal? Cardia, lo tengo armado, lo tengo armado. En algún momento a lo mejor sale a pasear. Bueno, tenemos los dos ataques. Vamos a ver este Hipnos montado velocista, con lo cual vamos a tirarle el primer espadazo sin ningún tipo de miedo. Campo de Saga, esperemos nos ayude con el daño. Ahí está, nos lo llevamos. Bastante daño. Nos llevamos además la primera vida de canon. Y el segundo vamos a llevarnos a Manigoldo. Ahí está, también nos llevamos a Manigoldo. Vamos bien. Él hace un intercambio, nos deja bajitos a Manigoldo. Y lanzará su espadazo sobre el mismo, imagino, sobre Manigoldo. No, sobre Saga. Si quiere sacar a Saga, nos deja Manigoldo. Y vamos ahí. Tenemos a Thanatos a punto de caramelo. Pero no le voy a ejecutar. Quiero que llegue el turno de Manigoldo. Recordad que le estamos probando sus daños. Atena abrirá sus campos y quizá nos ejecute a nuestra Atena. Vamos a ver si se gasta la energía. Ahí está. Canon muere. Nos ejecuta Atena. Vamos a seguir con el daño. Y ponemos... No tendría mucho sentido con otra marca, así que vamos a hacer un simple básico. Y detonamos. Ahí está. Saltamos el árbol de resurrección y nos curamos a full. Nos ha linkeado a Manigoldo y a Alon. Pero no hace mucho daño. Nosotros vamos a coger la vida de su Alon. Y vamos a linkearlo con Atena. Daño de final de turno y ahí está. GG, Gildarts. Otro buen competidor, ¿eh? Nos están saliendo muy buenos competidores. Bueno, venga, vamos a echar la última peleilla del día. Gracias a todos de verdad por pasaros por el stream. Hoy era nuestro primer stream así un poquito más serio, más organizado, después de lo link que hicimos por Manigoldo. Iremos mejorando. Dadnos tiempo. Tened paciencia con nosotros. Vamos a hacer mejores streams. Os vamos a intentar hacer de una calidad muy buena. Y enseñando esto, ¿no? Peleitas, cómo utilizar a los personajes, cuáles son las mejores estrategias. Y sobre todo, divirtiéndonos, saliéndonos de los equipos meta. Ya haremos algún día especial así de jugar para sacar muchísimas estrellas. Pero bueno, nos gusta también probar personajes, sacar a relucir todo el abanico de posibilidades que tenemos. No utilizar solo los mismos personajes y ya está. No, vamos a probar más cosas. Vamos a ver diferentes armados y qué funciona y qué no. Rafael, saludos. Bueno. Vamos a saltarnos este proceso. No baneamos, jugamos sin banear. Bienvenidos a todos, ¿eh? Un placer teneros por aquí. Jesús, Ignacio, Saga. La verdad que
que notamos vuestro apoyo, estamos empezando, somos un canal nuevo, pero tenemos muchísimas ganas. Bueno, vamos con este equipo que hemos probado antes y que nos ha dado un buen resultado. Vamos a incidir en él, vamos a ver qué tal nos va. Y a ver si podemos cerrar este stream con otra victoria. Ahí está. Volvemos a tener un equipo delante. Frost con Caín. Y Manigoldo. Manigoldo, rival. Que como podéis ver está con Cantos, con Fucsia, con Cruces y con Inframundos para balancear sus defensas y sus resistencias. 1482 de perforación. Una bestia de Manigoldo. Vamos a abrir los campos. Tenemos 4 de energía, con lo cual podemos sacar alma y podemos lanzar el ataque de Camus. Esta vez vamos nosotros antes que su Camus, lo cual es algo que nos perjudica. Abre campos, ahí están los contraataques del toro. Su Camus con Sierpe también. Y tenemos la misma velocidad, pero esta vez no nos ha favorecido la suerte y nuestro Camus irá antes. Le lanza un ataque al toro para ponerle más copitos. Intentará congelarlo para que no saquemos energía. Oculta Manigoldo. Ahí está, nos lo congela. Nos ha fastidiado un poco la estrategia. Y aquí podríamos gastar energía. Vamos a utilizarla. No, vamos a quitar bolita con nuestro Camus. Y vamos a esconder a Manigoldo para que aguante esa embestida del Camus rival. Ahí está, atacamos. Vamos a ver si podemos congelar. Muchísimo daño nos ha hecho ese Camus. Y nos acaba matando. Esta vez no ha habido suerte. Que su Camus haya ido después nos ha estropeado toda la estrategia, toda la partida. Tiene además muchísimos fucsias, ahí lo veis. Con lo cual no hemos tenido nada de suerte. Vamos a bufar a Manigoldo y vamos a hacer lo que podamos con él. Lanzarle las ondas. Caín va a revivir a todos los que matemos. Quitamos bolita sobre Manigoldo. Ismael, bienvenido. Verónica de Naso es un personaje que me encantaría probar, la verdad. Pero claro, hay que armarlo. No salen copias de ella, así que habría que meterle libros. No lo descartamos, ¿eh? Para cuando acabe este Jamir, divertirnos con ella en el meta actual. Vamos a ver el daño de ese Camus. Nos acaba matando a casi todos menos a Manigoldo, que es el último que acaba en pie. Daño final de turno. Sus fucsias. Ahí veis que Caín ha controlado a nuestro Manigoldo. Esta partida no ha salido bien contra Almez, otra de las mejores cuentas de Europa. La verdad es que nos están saliendo unos rivales durísimos. Y si veis, se está poniendo otra vez de moda llevar a todos los personajes con fucsia. Bueno, no me quiero ir con una derrota. Vamos a intentar ganar esta partida. Esto hay que dejarlo en lo alto. Con una victoria. No podemos cerrar el stream así. Venga, quiero notar vuestro apoyo. Quiero acabar con una victoria. Irme contento de este primer stream serio que estamos haciendo. Mañana volveremos, seguiremos haciendo cositas, os traeremos muchas novedades, haremos sorteos, haremos cosas con vuestras cuentas para intentar reorganizarlas y que funcionen lo mejor posible. Así que seguid atentos a nuestro canal, no olvidéis suscribiros, dejar un like, así vemos que la cosa ha ido bien, que os ha gustado. Y en la cajita de los comentarios siempre dejadnos todas las sugerencias porque las leemos con muchísima atención, las prestamos
la mayor de las atenciones posibles y os queremos complacer en todo lo que podamos. Venga, vamos allá. Un manigoldo en brillo, es curioso, no es una cosa fácil de encontrar. Un saga. Venga, vamos allá. Seguimos sin banear. Nos saltamos este proceso. Queremos probar a manigoldo con lo que sea. Venga, ahí está. Solo nos banea Hypnos. Vamos a acabar con una alineación que a mí me encanta, que mezcla un poquito de daño, un poquito de control y la bestia de Manigold. Solo nos queda aquí a Hasun. Y lo tenemos. Esta alineación me gusta mucho, quiero terminar el stream con una victoria con este equipo, a ver si se da, ojalá lo logre. A ver si puedo jugar de la mejor manera posible. J, no te enfades, por favor. Juanca, perdóname si la estoy liando mucho. Y nos saca un brillo. Complicado siempre contra el brillo. Pero bueno, vamos a intentar. Nos quitamos a Tsukio de medio. No lo queremos ver ni en pintura. Vamos a decelerar a nuestros rivales. Abrimos campo. Y ponemos la luz sobre Saga. Vamos a ver qué hace. Activa brillo. Una de las opciones era poner caza, pero no, activa brillo. Usa la timidez sobre ella misma. Alme, GG, bro. It's a pleasure. Always nice fighting against you. Le damos doble turno a Sura. Almer, good luck for tomorrow. Are you thinking use Manigoldo in Hamir tomorrow? Bueno, ahí está. Seguimos haciendo un poquito de daño. Hemos stuneado de más a Artemisa y a Hasun. Vamos a esconder a nuestro Sura. Y vamos a activar con Manigoldo. Ahí está. Alme, thanks a lot for being here. It's a honor, you know. Bueno, ahí está nuestro Hasun con un hilito de vida. Activa los campos. Vamos a ver los daños de final de turno. Ahí está, perfecto. Manigoldo cumpliendo. Nos encanta su trabajo. Vamos a hacer un simple básico. Vamos a lanzar otro simple básico. Las velocidades nos favorecen. Ponemos la luz sagrada. Atacamos con Subita. Perfecto. Así me gusta acabar el stream, con una victoria, con una buena pelea. Cobra Gorn, otro buen rival. La verdad que bastante bien las peleas. Nos han salido rivales durísimos, muy competidas. Pero hemos sacado adelante varios equipos. Me gusta enseñar eso. Varios equipos, varias posibilidades. No todos tenemos la misma cuenta, no todos tenemos los mismos personajes. Que veáis diferentes opciones, cosas. Probar, sobre todo, que no tengáis miedo a probar en Galáctico. Nosotros tenemos un colchón de estrellas brutal, es obvio. Pero bueno, a mí me gusta también de vez en cuando sacar personajes que nadie saca y ver qué sinergias tienen. No me estoy inventando el inglés, Gon, no seas malo. Frank, tío, de verdad que un placer teneros por aquí, ¿eh? ¿Cómo que ruso, J, por favor? Esto un poquito de internacionalidad. Este canal está abierto a todos los lugares del planeta. Bueno, queridos amigos, la verdad que no puedo más que repetir las enormes gracias que tengo que daros por haber pasado por aquí. Me lo he pasado muy bien en este stream. Iremos mejorando las cositas. Al principio hemos tenido un poquito de problemas de conexión, cosa de ACAT, recordad, ha sido la camufa. Pero bueno, el resto del stream creo que ha ido un poquito mejor.
Espero que se haya escuchado bien, que se haya visto bien, que hayáis disfrutado con los equipos. Y nada, me siento ya un poquito menos rookie. Mañana os traeremos más. Seguid ahí, que habrá muchas más cosas y espero que os guste de verdad. Lo dejamos con Legendario 121 estrellas. Algunas peleitas interesantes, la verdad. Espero que hayáis podido sacar conclusiones también. Y el equipo Jaycee se despide. Mañana, por favor, estad con nosotros. Tenemos una pelea brutal contra Great 88 en Jamir. Vamos a darlo todo. Prometo que vamos a jugar mejor que hoy. Obviamente ya será mucho más serio, será competición. Y si ganamos el martes más, si perdemos, pues estaremos casteando el resto de partidas, haciendo nuestro duelo galáctico y siendo felices con el juego, que es lo más importante. Muchísimas gracias por estar ahí. Tened un resto de día genial. Un abrazo.